Bien, muy buenos días. El tema de hoy que vamos a revisar está relacionado con lo que es transferencia de calor por conducción, pero efectivamente en estado transiente. Todo lo que habíamos revisado anteriormente, hablábamos de estado estable. En estado estable, la temperatura no cambiaba respecto al tiempo. A partir de este momento, el análisis que vamos a hacer va a considerar ese cambio de la temperatura respecto al tiempo. Para poder resolver un problema de conducción en estado transiente, que es lo que vamos a tratar el tema de hoy, existen varias metodologías. Por ejemplo, resistencia ínfima, diferencias finitas, todo lo que se conoce como pared plana con convección, sólido semi-infinito. Existen métodos numéricos y métodos de aproximación, métodos analíticos. El método de hoy es una aproximación y es uno de los más básicos para poder resolver problemas en estado transiente y se conoce como resistencia ínfima. También recibe otros nombres como lo vamos a revisar posteriormente. Primero recordemos un poco qué era el estado transitorio o el estado transiente. De acuerdo a la ecuación de difusión de calor que tenemos aquí, la ecuación de difusión de calor está conformada por varios elementos. Habíamos dicho que el lado izquierdo de la ecuación es la que nos corresponde a lo que se conoce como método, como la parte transiente. Estamos evaluando la temperatura en función del tiempo, o sea, el gradiente de la temperatura con respecto al tiempo. Habíamos dicho que el lado derecho de la ecuación, al menos estos tres términos, representan el flujo de calor que ingresa y que sale por un diferencial de volumen. Y habíamos dicho que este valor que tenemos aquí, o este término que tenemos aquí, correspondía a la generación de calor en el sistema. Cuando nosotros hablamos de una sola dimensión, podríamos simplificar este problema y decir que esto es con respecto a X y además no hay generación interna de calor. Finalmente, tenemos de que la densidad y el calor específico pueden pasar a dividir al otro lado y que K es una constante en el análisis que estamos resolviendo, por lo tanto, definimos la difusividad como un término de la solución del problema. Un término importante en la solución del problema. Cuando nosotros consideramos el efecto de la difusividad, debería ser considerada por varios términos. Entonces, la ecuación de difusión que tenemos aquí debería ser resuelta utilizando dos condiciones de frontera. Esto que tenemos aquí son dos boundary conditions, dos condiciones de frontera en cuanto a la posición y una condición inicial que vendría a ser la temperatura inicial. Entonces, anteriormente únicamente necesitábamos dos condiciones de frontera, ahora necesitamos las dos condiciones de frontera, pero además necesitamos una condición inicial. ¿En qué consiste el método de resistencia ínfima? Una de las condiciones principales del método de resistencia ínfima está relacionado con lo que hablamos del parámetro concentrados o también llamado como lump capacitance model. Este método de resistencia ínfima asume que la temperatura en el cuerpo o sistema está uniformemente distribuida en todo su volumen. Es decir, tenemos un volumen y este volumen tiene una característica tan importante que vendría a ser una conductividad térmica muy alta, que la temperatura está distribuida uniformemente en todo su volumen. Independientemente de la forma que tenga, en cualquier punto donde nosotros midamos la temperatura, si nosotros hablamos de que este es el objeto, y nosotros medimos la temperatura aquí, en este punto, o en cualquier punto que nosotros midamos, la temperatura que nosotros midamos sobre él va a ser exactamente la misma. En este punto, o en este punto, o en este punto, la temperatura en cualquier punto donde nosotros midamos va a tener que ser igual. Eso significa de que su conductividad térmica es bastante alta, o lo que es lo mismo, su resistencia térmica es baja. Por eso es que se considera como resistencia ínfima. En cualquier punto donde nosotros midamos la temperatura, va a tener el mismo valor. Y como va a tener el mismo valor, entonces una función de temperatura que está en función de la posición y en función del tiempo, se aproxima únicamente como una temperatura en función del tiempo. Es decir, todo el objeto va a cambiar su temperatura uniformemente, con a la misma tasa, sin importar dónde midamos. Entonces el parámetro posición ya no se lo considera. ¿Cómo planteamos un problema en el cual tengamos
la posibilidad de aplicar resistencia ínfima, porque no siempre se puede aplicar, y ya vamos a ver cuáles son las condiciones. Supongamos que nosotros tenemos un material como el que tenemos aquí, que está a una temperatura TI. La temperatura de los materiales TI. Imaginemos que estamos haciendo un tratamiento térmico a un material, y este material se encuentra a una temperatura elevada. Entonces se encuentra a una temperatura elevada, y luego se lo sumerge en un fluido, donde la temperatura inicial del objeto que estamos templando es mayor que la temperatura del fluido. Y observamos el comportamiento que vendría a ser como este. Como está a una temperatura elevada, el material tiene energía almacenada. Entonces esto es energía o tasa de energía almacenada. ST viene de storage. Pero esa cantidad de energía almacenada es la misma que por conservación de la energía tiene que estar saliendo de él cuando se lo sumerge a la superficie, a un fluido. Entonces, energéticamente hablando, la tasa de energía almacenada más la tasa de energía que sale tiene que ser igual a cero. Recordemos que este punto representa cambio de energía en función del tiempo. Esa tasa de energía almacenada va a ser igual al negativo de la energía que sale, de la tasa de energía que sale. Y la energía que sale, obviamente, es el calor convectivo, la tasa de calor convectivo que tenemos aquí. Nosotros ya sabemos a qué es igual la tasa de calor convectivo de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton dice que la tasa de calor convectivo no es nada más que el coeficiente de convección por el área superficial por la diferencia de temperaturas. ¿Qué temperaturas? La temperatura del objeto menos la temperatura del fluido que está circundando. Respecto a lo que se conoce al lado izquierdo, la energía almacenada, recordemos de que hemos visto en cursos anteriores de que el calor lo pueden calcular como MC delta T. MC delta T. En este caso estaríamos hablando de delta T, que vendría a ser temperatura. Pues, ¿no? Entonces, si temperatura, nosotros deberíamos tener T mayúscula. Bien. MC delta T. Esto era lo que habíamos conocido de cursos anteriores. Sin embargo, si uno quiere conocer la tasa de calor, entonces sería respecto al tiempo. Y si no conocemos cuánto es la masa, sino que conocemos las características intrínsecas como densidad, masa es igual a densidad por volumen. Que es básicamente lo que tenemos aquí. Masa es igual a rho c, el rho cb que tenemos aquí, y este delta t sobre cambio de temperatura de tiempo lo ponemos como un diferencial. Entonces, esto aquí es lo que se expresa aquí abajo. Continuando un poco con la ecuación, podríamos reordenar. Entonces, a H por el área superficial que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir y quedaría una expresión como tenemos ahí. Similar a lo que vimos en la clase anterior o en el video anterior respecto a superficies extendidas, existe una normalización de variables en cuanto a la temperatura o también se lo conoce como excedente. Entonces, si nosotros cambiamos la variable y decimos que teta es igual a la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente, es decir, teta es el excedente de la temperatura del objeto respecto al ambiente. Si hablamos de diferencial de teta, entonces esto vendría a ser un diferencial de teta. Entonces aquí la derivada de esta constante, esto vendría a ser, esto sería una constante, la derivada de esta constante es cero. Y la derivada de la temperatura vendría a ser un diferencial de tiempo, de temperatura como tenemos ahí. Entonces, si nosotros tenemos que teta es igual a t menos t ambiente, el diferencial de teta va a ser igual al diferencial de t. Y se reescribe directamente como tenemos ahí. Entonces, donde esté diferencial de temperatura, pongo diferencial de teta, y t menos t ambiente vendría a ser teta, que es lo que hemos definido ahí. A partir de eso, nosotros nos vamos dando cuenta de que aparece una ecuación diferencial. Ordenemos un poco la ecuación diferencial. Teta está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Y el diferencial de tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Cómo podríamos nosotros ahí resolver la ecuación? Entonces nosotros vamos a integrar, ¿de dónde a dónde? Bueno, si estoy integrando teta, debería ir desde la temperatura inicial hasta la temperatura que no conozco. Y si estoy integrando el tiempo, sería desde el tiempo 0 hasta el tiempo t que no conozco. Y aquí es donde aparece nuestro tiempo t para poder resolver la ecuación en función de esa variable t que no conocemos. Reacomodando un poco la ecuación y realizando la integral, nosotros sabemos que esto es el logaritmo natural de teta sobre teta i, o logaritmo natural de teta menos logaritmo natural de teta i.
que estaría acomodado de esa forma. Si de alguna manera quiero reescribir o despejar teta, lo que tengo que hacer es aplicar la función exponencial a ambos lados de tal forma que se pueda eliminar esa variable logarítmica. Y quedaría algo como vemos a continuación. Teta sobre teta i va a ser igual a t menos t ambiente, que esto es igual a lo de acá, o son equivalentes, y esta variable aquí es equivalente a la de acá. Eso va a ser igual a menos h a s, que vendría a ser el coeficiente convectivo por el área superficial, sobre densidad, calor específico, volumen. Todo eso que multiplica la variable t. Esto es muy importante, o es equivalente a lo que habíamos han revisado ustedes en física, en el tema de circuitos de capacitancia, circuitos RC. Ya vamos a explicar un poco también cómo se hace una analogía entre este sistema de resistencia ínfima y los circuitos RC. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a utilizar en resistencia ínfima o los que debemos considerar? Entonces, si nosotros partimos de esa ecuación que tenemos aquí, vamos a trabajar sobre este elemento exponencial y van a ver cómo se puede reordenar. Entonces, esa ecuación que tenemos ahí puede ser expresada nuevamente acá. Y vamos a agregar algunas variables. Por ejemplo, voy a ordenar esta ecuación. Si el área superficial está en el numerador, puedo pasarlo al denominador sin ningún problema. Ahora ocurre de que volumen sobre el área superficial, dimensionalmente hablando, me da una longitud. Esa longitud es una longitud característica del medio que voy a resolver. Para poder seguir acoplando esta ecuación a las variables que queremos, voy a multiplicar por L el numerador, que está puesto de color verde, y por lo tanto debería dividir para L también. Y voy a multiplicar por alfa en la difusividad térmica del numerador, y tendría que dividir para alfa en el denominador, de tal manera que no he alterado en principio esta ecuación que tengo aquí. Recordemos que alfa era K sobre rho c, era K sobre densidad calor específico, entonces esto se puede simplificar y quedaría únicamente como K. Este valor de aquí queda como K, y ya lo vamos a ver en la siguiente relación. Entonces queda H por L sobre K, y acá quedaría esta L multiplicada por esta L, me queda el L cuadrado que tengo acá, alfa y T. Entonces, estas correlaciones que tengo aquí son muy importantes. Esta correlación que tengo aquí recibe un nombre particular, que es el número de Biot, y esta correlación que tengo acá recibe un nombre particular, que es el número de Fourier. Entonces, hablamos de que Biot es igual a H por L sobre K, y Fourier puede ser determinada como alfa T sobre L cuadrado. Todos estos parámetros nos van a ayudar a definir el problema que vayamos a resolver. Reescribiendo la ecuación entonces, podríamos decir que teta sobre teta I va a ser igual a la exponencial de menos Biot por Fourier. Sencillamente así. Sin embargo, además, sería importante analizar de que si ustedes tienen H a S en el numerador, podrían ponerlo en el denominador. Recordando un poco esto, de que este denominador podría ser llamado en los circuitos RC, recordemos un poco los circuitos RC, resistencia, capacitancia, podría ser llamado la constante de tiempo tau, y aquí también se conoce como una constante de tiempo. La parte de rho cb es lo que vendría a estar representada por la capacitancia térmica. Esto es igual a rho cb. Y 1 sobre h a s, ya lo conocemos aquí, es la resistencia térmica del sistema. Sería 1 sobre h a s. Es lo que habíamos analizado anteriormente. Entonces, existe una analogía entre lo que es resistencia ínfima y también lo que es circuitos RC, en la cual tenemos una constante de tiempo, tau, que está definida ahí. En función de ese parámetro tau, uno puede decir cuánto aumenta o cuánto disminuye la temperatura al primer tau o al segundo tau. Y este es el método de resistencias ínfimas, sin embargo, no siempre se puede aplicar. ¿Cuándo se puede aplicar? ¿Cuándo podríamos aplicar el método de resistencias ínfimas? Dependiendo de las características que tenga el medio o sistema que están tratando de resolver, esta es la placa o el material que está siendo sometido a una temperatura que está TI. Este objeto se encuentra a la temperatura inicial TI. Y de repente se lo somete a un fluido que se encuentra a temperatura ambiente.
Si se dan cuenta, para cualquier caso, la temperatura inicial del objeto esté ahí. Supongamos 200 grados Celsius. La temperatura ambiente, pongamos que es la temperatura ambiente, 27 grados Celsius. Entonces la temperatura comienza a disminuir porque estamos enfriando el material. A medida que pasa el tiempo, ustedes pueden ver la curva de temperaturas o el perfil de temperatura para el material. Y si se dan cuenta, donde la temperatura está uniformemente distribuida o más uniformemente distribuida, o se podría aproximar a una distribución de temperatura uniforme, es únicamente en el primer caso. Es decir, cuando BIOT es mucho menor que 1. Si BIOT es mucho menor que 1, podríamos decir que la temperatura del material no está en función de la posición, sino que está únicamente en función del tiempo, que es el caso de resistencia ínfima. Por ejemplo, en este caso de acá, ya no solamente depende del tiempo, porque si se dan cuenta va cambiando a medida que el tiempo transcurre, el tiempo va de arriba hacia abajo en esta escala, también depende de la posición, porque una cosa es la temperatura que midamos en el centro, y otra cosa es la temperatura que midamos aquí, y otra cosa es la temperatura que midamos acá. Lo mismo ocurre con el tercer caso, una cosa es la temperatura que mide aquí, y otra cosa es la temperatura que mide acá. Son valores diferentes. Sin embargo, cuando BIOT es mucho menor que 1, la temperatura que mide en el centro del material es aproximadamente igual a la temperatura que mide en la mitad o la cuarta parte del material y aproximadamente igual a la temperatura que mide en la superficie del material. Entonces, tiene un comportamiento más homogéneo. Acá tengo un comportamiento mucho más curvo, mucho más parabólico, lo cual hace que no pudiéramos aplicar el método de resistencia ínfima cuando BIOT es aproximadamente 1 o cuando BIOT es mucho mayor que 1. Ahí se aplicarían otros métodos que son los que vamos a revisar durante las próximas sesiones. Entonces, BIOT tiene, para poder asegurarnos de que pueda aplicar la resistencia ínfima, tengo que asegurarme de que BIOT sea menor que 0.1. ¿Y cómo se calcula BIOT? De acuerdo a la diapositiva anterior, vimos de que BIOT es igual al coeficiente convectivo por la longitud característica sobre K. Existen varias formas de definir esta longitud característica. Una de las principales es en función del volumen y el área superficial. Entonces, si nosotros cogemos el volumen y dividimos para el área superficial, independientemente del volumen y la forma que tenga, podríamos calcular la longitud característica. Existen varios procedimientos para poder hacer eso. Para una pared plana, por ejemplo, de espesor 2L, la longitud característica es L mayúscula. Si tengo 2L, L mayúscula. Para un cilindro de radio R, la longitud característica vendría a ser R medio. Recordemos que esa longitud característica se recomienda que la calculemos como volumen sobre el área superficial. Entonces, si ustedes hacen eso para un cilindro, van a obtener R medio. Si lo hacen para una esfera, por lo general van a tener R tercios. Existen otras recomendaciones, por ejemplo, poner R para el cilindro y R para la esfera. Sin embargo, en los problemas que resolvamos o fenómenos que analicemos, vamos a considerar R medios y R tercios para el cilindro y la esfera respectivamente. En cuanto al contenido de la clase de hoy, hemos revisado lo que es la resistencia ínfima y eso nos ayudará a determinar la temperatura de un objeto que tenga conductividad térmica muy alta y puede ser aplicado únicamente en función o dependiendo del número de BIOT. Mucho ojo con esto, porque cuando ustedes resuelvan algún problema van a tener que considerar primero el número de BIOT para poder saber si pueden aplicar o no pueden aplicar esta metodología. Si no se puede aplicar, entonces deberíamos tratar de resolver con alguna otra metodología. Gracias.